Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Tenorshare. ¿Tienes problemas para actualizar iOS 18? No te preocupes, Tenorshare está aquí para ayudarte. Hoy te traigo dos métodos para solucionar el problema de que el iPhone se queda en actualización solicitada cuando actualizas a iOS 18. Primero, podemos conectar el iPhone a la computadora vía USB y poner el iPhone en modo de recuperación. Pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación. El primer método que vamos a utilizar es mediante Reboot, en este caso. En la zona de descripción podemos encontrar su enlace de descarga. Ábrelo y haz clic en la opción Actualización de iOS. Va a iniciar la descarga de la versión más reciente de iOS 18 para realizar la respectiva actualización. Al mismo tiempo, actualizará iOS 18. Ya cuando termine, vas a tener acceso al dispositivo. Podemos verificar que, efectivamente, después de la configuración, en lo que viene siendo los ajustes del iPhone, en general, y de software, vamos a estar en la última versión de iOS 18. Toda la operación es muy sencilla. Ahora, tenemos un segundo método que es mediante la reparación con iTunes. Primero, conecta tu dispositivo. Pon tu iPhone en modo de recuperación. Ahora, ya no nos queda más que abrir la aplicación iTunes en nuestro ordenador. Haz clic en la opción que dice Restaurar iPhone o Restablecer iPhone. iTunes se encargará de descargar el sistema operativo para iniciar la restauración. Eso sí, perderás toda la información, pero luego estarás en iOS 18. ¡Súper fácil y sencillo! Bien, eso es todo por el video. ¿Te ayudó? Sinceramente, espero que resuelva tu problema. No olvides dejar un me gusta y suscribirte. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla conmigo en el área de comentarios. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.